En Yaguaramas nació artista independiente, un creador, una fuente, un manantial que brotó. Osmani se consagró y de forma natural, en el espacio vital se van formando los planos cuando sale de sus manos el sonido del metal. El sonido del metal cuando sale de sus manos se van formando los planos en el espacio vital. Y de forma natural Osmani se consagró, un manantial que brotó, un creador, una fuente, artista e independiente que en Yaguaramas nació. El proyecto nuestro, Mar Adentro, dentro de la Bienal de La Habana, fue importante no solamente para nosotros los artistas, también pienso que para Cienfuegos, porque es la primera vez que la Bienal sale de La Habana. Se tuvieron en cuenta, creo, se incluyeron 5 provincias, creo. Nosotros hicimos el proyecto Mar Adentro, que después terminamos conformando un grupo, que participamos en la siguiente edición de la Bienal. Entonces creo que no solamente fue importante para nosotros los artistas, sino para Cienfuegos. Tradicionalmente y de forma general, cuando se arma un evento de las artes visuales, la mayoría de las obras están dentro de las galerías. Este tipo de evento da esta posibilidad de que son piezas interactivas o piezas en espacios públicos que después incluso pueden quedarse como parte de ese escenario donde fueron emplazadas. En mi caso personal, disfruté mucho todo el proceso desde que surgió la idea de participar en la Bienal, los proyectos. Hicimos un trabajo como nunca, al menos yo, había participado en uno así. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a tener otro evento de ese tipo y hacer un trabajo como este. Porque pienso que los artistas que participamos allí somos artistas con estéticas totalmente diferentes, sin embargo, hubo una armonía gracias a todo el trabajo de curaduría y de mesa que hicimos previo al evento. Y bueno, para Cienfuegos quedaron dos de estas piezas, quedaron en el mismo espacio y se convirtieron en parte, al menos durante un tiempo, de la vida cotidiana de esta ciudad. La crítica es un factor tan importante como la obra, porque realmente si tú no tienes la crítica, no tienes una contraparte, porque muchas veces los colegas lo que hacen es un discurso complaciente, que ven algo que tú haces y siempre está bien. Yo pienso que debía haber más personas formadas haciendo este tipo de trabajo que es tan importante, porque el crítico se convierte no solamente en crítico, se convierte en curador, es decir, hace todo el trabajo este de organizar el evento, la museografía, que no hay muchas personas preparadas para hacerlo. Y pienso que a nivel es decir, lo que es el trabajo entre los críticos y las personas que trabajan directamente en las galerías, pienso que debía estar un poquito más cercano. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí críticos de hace mucho tiempo, como Maciel Delgado y Borra Maqueira, y ahora tenemos la suerte de que se ha sumado Oriol Guillén, una vez más, que esto va a hacer que gane un poco más en salud lo que son las artes visuales en Cienfuegos. Difícil eso, porque realmente amo mucho lo que hago, y entonces a veces una obra, aunque sea de pequeño formato y es más un poco más íntima quizás, pero que te marca un poco porque habla un poco de ti, de tu vivencia. Pero bueno, hay obras que no son tan conocidas, que fue cuando comencé, hice un par de piezas que participé en un evento
realmente sin haber consultado mucha bibliografía, sin buscar mucha información, hice estas piezas y me cayó en la mano un catálogo donde se habla, estaba la obra de un artista español, Julio González, que no es muy conocido tampoco, pero es que cuando veo sus obras, tenían un poco que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Es decir, lo que estaba haciendo yo tenía que ver con esas obras que él hizo hace mucho tiempo atrás. Y entonces, nada, eso me dio... En los inicios uno siempre tiene un poco esa timidez de, por ejemplo, compartir lo que uno hace, por no sabe la aceptación que pudiera tener. Ya cuando yo vi aquello, dije, bueno, pienso que este puede ser el camino por donde voy a tratar de transitar. Después, bueno, vinieron otras, hice una obra que se llama Mi hermano fue al cielo, otros al bar, la hice. Es la primera pieza de un formato de unos 3 metros. Es la primera pieza que me voy de las piezas pequeñas y hago esta obra. Después, bueno, vinieron otras, por ejemplo, una pieza que fue un poco conocida porque tuve la suerte que participé en la 10ª Bienal de La Habana con él, en una exposición colateral, que es una pieza que se llama Mezclan Do, que es una pieza donde hice un colador de café de esto tradicional, interactivo, hacía café en el lugar, lo colábamos, las personas interactuaban, se tomaban su café. Esto lo pude hacer en varios lugares, sin que fuera la pipa de la paz, era quizás el café de la paz, donde todo el mundo lo que hacía era buscar la motivación del café para conversar o conversar tomando el café. Y bueno, después, la última pieza de gran formato que hice y que disfruté muchísimo es mi pieza Miramar dentro del proyecto Mar Adentro. Aún un poco deteriorada, está en un espacio público y las personas pueden aún interactuar con ella. Me ha dado una gran satisfacción. Es decir, más o menos, independientemente de otras piezas pequeñas que quizás tienen, admiten menos comentarios, de forma general estas son las piezas que más me han marcado. Los certámenes siempre son muy importantes. Por ejemplo, en mi caso personal, el haber participado en eventos con artistas, como he dicho, que admiro, es el momento en que te da la posibilidad de... Tú no vas a competir, tú vas a mostrar tu arte, tu creación, junto a otros creadores. Para ti mismo, tú puedes ver más o menos el nivel, dónde está tu obra, porque lo primero es que tú presentas un proyecto y entonces el jurado de admisión lo asume dentro del proyecto o no. Ese es el primer, pienso que es el premio general, porque participar en un evento no es pensar en que vas a obtener un premio. El premio, el jurado decide a quién otorgárselo. El reconocimiento va a estar desde el momento en que te admiten la pieza en el evento. Después, bueno, está el criterio de los profesionales de la crítica, está el criterio de los consumidores, de todas las personas que puedan pasar por el espacio y consumir tu obra. Pienso que es muy importante porque también te le da un peso a tu currículum. Cuando tienes un premio, tu currículum siempre como que engorda un poquito, se fortalece. Conceptualmente me muevo en diferentes líneas, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tengo la serie esta de las banderas que habla un poco de... Siempre la política está ligada a todo lo que hacemos, ¿no? Tiene un poco de política, pero bueno, yo lo veo más como algo social. Donde hablo de nada, de Cuba, de
de la vida cotidiana de nosotros los cubanos, la nacionalidad, cosas más o menos así. Hay otra que siempre es recurrente en mi obra, que es la parte en que toco el tema ecológico. Esta la disfruto muchísimo porque en ella realmente estoy como pez en el agua, literalmente. Me siento muy identificado con todo lo que pueda defender en cuanto a esto. Mi trabajo es mi hobby y entonces esto hace que disfrute cada paso. A veces, por ejemplo, estoy en mi casa y tengo ya una idea de que quiero realizarla y entonces ya un poco que aprieto, valga la redundancia, el tiempo de hacer alguna actividad que esté haciendo, dejo de hacer otra porque necesito venir a trabajar. Hay muchas cosas que pueden definir a un ser humano. En mi caso personal, una pienso que es voluntad, que siempre la tengo para hacer las cosas, cansado, el trabajo es duro, pero se trabaja.